¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega del programa de Robert. En esta ocasión, como pueden comprobar, nos hemos ubicado en la sala compañía. Este es un lugar con Ángel y con Aje. Y que, eh, bueno, tengo que decir que por este escenario han pasado grandes obras, grandes artistas y grandes bailadores y bailadoras. ¿Por qué? Digo todo esto. Pues que precisamente el espacio de televisión del programa de Robert hoy va dedicado a una gran bailadora. Fíjense ustedes que les voy a dar algunos datos y. Creo y pienso que enseguida eh, van a, a visionarla, porque lleva muchísimos años que es de la frontera, aunque ella es inglesa, ella es de Inglaterra. Llegó en el año 1988 a nuestra ciudad y además venía de la mano del amor, que ahora ella nos lo va a contar absolutamente todo, eh, aunque ella desde muy pequeña ya tenía nociones de baile flamenco. Bueno, pues ella montó su academia o su centro de baile aquí en Jerez de la Frontera, que, bueno, todos conocemos, es el Centro de Baile Jerez, y estoy haciendo referencia, vamos a recibir en este programa de transmisión hoy, a la gran Victoria Ramos. Victoria, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, estoy aquí. feliz, porque eh, cuando me dijeron, hoy viene el programa Victoria Ramos, me lo dijo Dani de Producción y Soraya que lo dijo, digo, madre mía, ¿cuántos años hace que no coincido con Victoria? Pues, pues bastante hace, bueno no, vamos no a lo diga cuenta. porque todo el no. mundo va a adivinar la edad la edad que tenemos pues y estamos pero muy... mucho 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 hace unos añitos sí y como estamos todavía también para qué bueno. lo vamos a decir verdad pues sí <laughs> muy bien estamos bienvenida al programa muchísimas gracias por invitarme y me encanta que hoy día pues las personas más jóvenes que a lo mejor no lleguen a alcanzar ni visionar tu baile ni a ti personalmente, bueno, pues que eh, aprendan todo lo que tú has hecho y se informen también a lo largo de todos estos años. O sea, yo he dicho anteriormente, Victoria, que llegas en el año 88 a Jerez y además vienes de la mano del amor. Pues sí, pues yo estaba en Inglaterra estudiando, trabajando y conocí a mi marido. Mi marido es de Jerez de la Frontera, del barrio de San Miguel. Y Guillermo de Perete. Y él llevaba bastante años en el extranjero trabajando con la guitarra y con el cante. Nos conocimos y empezamos a trabajar juntos en salas de fiesta o en teatros allí en Londres y también por Ur Europa. Europa. Sí, pero sí. como todos los jerezanos son de los más orgullosos del mundo, el mejor sitio para vivir es Jerez. Así, tenemos. Hombre, te digo una cosa. Y no tenía. Tenía razón, ¿eh? Es lo que yo... Tenía razón. Te le iba a decir, digo, que tenía un amante razón, ¿no? a flamenco claro. que realmente no había vivido, era profesional bailando flamenco, pero no había vivido en, en España nunca. Mm -hmm. Había estudiado, estudiado con gente muy importante, por ejemplo, en Madrid, en Amor de Dios. Bueno. Con solo 14 años tuve con José Udaeta en Siches, unos cursos, Mercedes y Albano, son referentes de flamenco mundial y, y eso lo he empapado yo, gente muy histórico de, la flam de flamenco hoy en día. Pero no había vivido aquí, así... Vale, lo dejamos ahí, hmm. porque cuando retomemos esa historia eh, comenzaremos a hablar contigo de, eh, bueno, pues cómo sucede o qué sucede a partir de que empezáis a vivir en Guerra de la Frontera. Sí. porque Tú me has comentado anteriormente, eh, Victoria, que eh, eh, como que llevas un poco eh, el baile en tus venas. Empezaste muy pequeñita. Sí. Yo, bueno, yo no puedo imaginar mi vida sin baile. O sea, ¿has hecho del baile? Yo empecé a bailar con cuatro o cinco años. Eh, en Sudáfrica, donde he criado. Empecé con ballet, ballet clásico. Después... Es curioso porque Sudáfrica es muy diferente, uh -huh. entonces, el segundo baile que todo el mundo aprende de niño que le gusta bailar, fíjate lo que es danza española. El segundo baile. El segundo baile. ¿Y el primero? Baile clásico. El clásico. Entonces, empieza con tu clásico. Con ocho años, como norma, empieza con danza española. Después de danza española empezamos con griego clásico. Bien. Y después de griego clásico, ya se empezaba con bailes de jazz, porque los urbanos no estaban en aquellos días, con jazz y con contemporáneo. Bien. Pero el segundo baile más importante, igual hoy en día en Sudáfrica, es danza española. ¿Sigue siendo la danza española Sigue siendo danza después de española. tantos años? Sí, en casi todas las escuelas de danza allí. Claro, tú empiezas con 4 o 5 años en esto del mundo del baile, ...como yo decía anteriormente Victoria... ...porque un poco como que lo llevabas en las venas ¿no?... Eh, ...¿tú recuerdas cuándo decides... ...que te querías dedicar a esto... ...pero ya de una forma o de un modo más profesional?... ...vale... ...yo creo que si alguien quiere bailar... ...es algo que te gusta un montón... ...y una decisión... ...decisión que toma bastante temprano... ...porque... ...cuando tiene 10, nueve, 10 años... ...ya casi lo tienes claro... Ah, sí, tan temprano. Sí, sí. Y yo con 11 años estaba en un colegio vocacional. Explico, un colegio vocacional de danza es un colegio donde hace todas tus asignaturas eh, de colegio y baile también. Bien. Así, yo iba a colegio, a lo mejor mi primera hora con 10 años era una clase de ballet, uh -huh. después a lo mejor tenía una clase de biología, anatomía a la danza. ...a lo mejor después tenía una clase de danza española... Mm. ...después íbamos para hacer Afrikaans... ...que es la segunda idioma de Sudáfrica... ...y después, así, todo mezclado... ...teníamos nuestras horas de baile... ...y nuestras horas de estudio um, de educación general... Mm -hmm. ...así, muy, muy temprano... ...y en, en casi todo el mundo eso ocurre así... Lo que, ...y voy a decir más, ocurre también aquí en España... Los chicos que se van a unas academias si no tiene conservatorio como las nuestras, tienen que llevar muchísimas horas todos los días bailando. Claro. Es que si no, no llega. Uh -huh. Hay mucha formación del cuerpo allí. Eh, si está donde hay un conservatorio, pues los niños van todos los días al conservatorio. Tienen dos o tres horas de bailar al día. Y estamos hablando a partir de 10 a once años. O sea que estamos hablando incluso en edad infantil. Sí, sí, sí. ...muy jóvenes... ...sí, entonces es algo que es un pasatiempo... ...pero si tiene afición... ...tengo que decirlo... ...un poco de talento también... ...musicalidad, ritmo... ...y te gusta un montón... ...tiene que dedicarse muy temprano... ...y, y si es de aquí tiene que tener un poco de ángel también ¿no?... Y ...tiene que tener ángel para to. pa <laughs> claro, todo... ...para pa todo... ...para baile y para todo... ...para baile, para música, para ballet, para claro. flamenco... ...pero aquí se habla mucho... Eh, si, eh, ...si hacemos referencia a los grezanos... A que hablamos de ángel y de. un poco de duende también, ¿no? Totalmente. Hay que tener sangre en las venas. <laughs> no, y además sangre caliente. Tiene que decir sangre. Si no tiene ese pellizco, ese genio, si no tiene ese deseo de transmitir lo que tú sientes en tu interior, al exterior, no llega a la gente. Es muy bonito bailar para ti mismo, pero para bailar en un público hay que llegar a un público. Oye, si llegamos a a, a, al público. En todos los sentidos, quiero decir, eh, puedes llegar a emocionar y hacer llorar, puedes llegar a hacer al público feliz por con supuesto, un baile. Por supuesto. ¿Se mueven, se mueven o se remueven tantos sentimientos? Eso a lo mejor es lo que hace una gran artista a uno normalito. Claro. Un gran artista va a tener la capacidad de transmitir todo lo que siente, de abrirse su personalidad a un público sus sentimientos, su ser a un público, así lo puede hacer un público llorar contigo. Una persona normalita va a bailar y va a decir, ¡ay, qué bonito la he hecho, pero no te ha llegado a tu alma. Claro, no te ¿Por qué? A tu, alma. Porque esa persona no tiene ese don de... Es cómo Exacto, y desnudarse de, de delante de un público pero sin quitar nada de ropa. Claro, claro. te de demostrar quién eres. Si cuando hace eso, además de la técnica y todo de detrás, eres un gran artista. Hombre, es muy fácil. En emocionar. todo. En todo, en todo, en todo. En, todo, lo, en, en todo. flamenco, pero también en todo lo que hacemos. Yo iba a decir que, eh, tratándose, por ejemplo, de un actor, es muy fácil llegar a emocionar al público porque tú, bueno, pues a través de un texto que te sabes de memoria, un guión eh, literario, eh, bueno, pues. Eh, pero también hay actores y actores. También. Pero lo que yo veo... donde yo encuentro la dificultad, Victoria, es en llegar a transmitir tanto a un público que llegues a emocionarlo tan solo con tu cuerpo. Sí. Sin abrir la boca para absolutamente Pero, nada. De eso tenemos un diccionario. Lo mismo que tú tienes un diccionario para un poesías o para leer el actor. El diccionario de la bailadora es su cuerpo. El cuerpo. Entonces, por eso insistimos la de perfeccionar y tener una buena técnica. No, no solo no para transmitir emociones, eso lo va a hacer con tu ser, pero para que tu cuerpo tiene es más ágil y tú puedes dominarlo para contar todo lo que quiere decir. Uh -huh. Entonces, con tu cuerpo estás diciendo poesía, estás explicando, estás contando algo. Y lo más preparación que tiene es como tu más grande está tu diccionario de palabras... ...más completo es... ...exacto, está completo y puede contar tu historia... ...con más facilidad... ...eso no quiere decir que una persona... ...a lo mejor con menos facilidad... ...puede contar su historia y abrirse al, a al público. público... ...pero imagínate con esa persona con menos técnica... ...que abre su cuerpo y cuenta su historia... ...imagínate esa misma persona con una preparación... ...ya es todo... ...es completo... ...ya es totalmente completo... ...y ya es un gran estrella... Claro. ...porque puede contar todo... ...físicamente con su cuerpo... ...está preparada... ...puede decir lo que le da la gana... ...porque su cuerpo puede hacer todo lo que quiera... ...y encima... ...abrirse su alma a un público... wow ...qué lección... ...Victoria... Creo. ...qué lección... ...pues sí... ...sí... ...bueno pues nos quedamos en... ...cuando Victoria llega de la mano del amor... A Jerez de la Frontera, ¿con qué edad, Victoria? 28. ¿28 años? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste con tu marido allí en... En Inglaterra? Uno... 7, 8, años. ¿Y tú cuando decidiste si estabas segura que te querías venir para Jerez? Sí, antes había venido de vacaciones. ¿Ya conocí, ¿tú conocías la ciudad? Conocí la familia. Ah, bien. Iba a las peñas flamencas. Iba a Cristóbal el Jerezano Toma. a aprender. Bueno. Que te tengo en todas las glorias, que te quiero un montón, Cristóbal Jerezano, que me ha enseñado muchísimo, mucho, mucho. A Juan para iba a tomar clases. Entonces, desde los 23 años ya está viniendo a Jerez tomando clases con gente muy importante de aquí en esa época y me enseñaron mucho, porque yo tenía mucha técnica, pero aquí aprendí mucho más, más allá de la técnica o de para ti, Victoria, ahora que haces referencia a la, a la técnica, ¿qué es más importante, la técnica o el arte? Bueno, el arte. El arte. Va mano en mano, ¿eh? Es lo que te iba a decir. O va mano claro. en mano. Eh, una persona con mucho arte va a bailar mucho mejor. Si te... Nadie te va a quitar el arte. El arte es un don que te da Dios. Eso es, con el que eso, se nace. Exacto. Nadie te puede quitar eso. Ahora, te va a una academia y tienes una base fuerte técnico, ya, es, ya tiene todo el mundo adelante tuya para, para investigar, para estudiar. Pero el arte, si tiene toda la técnica del mundo y no eres capaz de transmitir lo que tiene en tu corazón, lo que tiene en tu alma, lo que te hace llorar, lo que te hace reír. No tienen nada. Claro. Nada. O sea, que es un poco... Deben, deben de ir de la mano el arte y la técnica. Sí, pero primero es el arte... Tío, ¿Sabes qué pasa? El pellizco, eh, el sentimiento, el sentir la música, el amor a la danza, a querer expresarse a través del baile, eso es fundamental. Eso es número uno. Claro, pero eh, por aquí han pasado muchísimos artistas. Sí. Grandes bailadoras sí. y grandes bailadores por por, por este programa. Y los más jóvenes, Victoria, hacen más hincapié en lo que es la técnica que el arte. Pues se equivocan. Tú sabes quién me dijo eso también. Porque un momento, un momento. ¿Tú sabes quién me es dijo? Mano en mano. Claro. Una complementa a la otra. Tú, sabes quién me dijo Tú puedes eso bailar muy bien solo con arte. Y llega la gente. Puedes bailar muy excelente, fenomenal. Si tiene ese arte y tiene esa técnica. Pero solo con la técnica, no. Equivoca, no va a llegar a ningún lado. Porque si no cuenta quién eres o lo que quieres hacer, no, no llega a la gente. ¿Tú sabes quién me dijo eso también? ¿Quién? Absolutamente lo mismo que tú me estás diciendo: Fernando Belmonte. Sí. Un grande. También le quiero mucho. Fernando, te quiero mucho. Está por ahí en la barca y. Sí, sí yo lo voy y además, a visitarle mucho. Yo estuve en casa con él hace poco tiempo, sí. le hicimos un programa a él. Y hace nada, un, un par de semanas. Un gran artista, un gran maestro. Claro, hace un par de Con semanas, mucha visión. Siempre. Muchísimo visión. Y dentro de la vigésimo séptima edición del Festival de Jerez este año. Se le ha homenajeado. Muy merecidamente. Totalmente. Totalmente. Así que yo. Eh, tengo que decir una cosita. Lo que tú quieras. Yo en la Feria de Jerez quiero un calle a Cristóbal Jerezano, que todavía no tiene esa calle. Pues su mira, calla, ¿eh? un momentito, un momentito. Eh, como este programa, Victoria, está para informar, para entretener, por supuestísimo, para aprender también, pero para pedir, también. lógicamente. Así que mirando a tu cámara, pide lo que quieras. Feria de Jerez tiene que tener una calle de Cristóbal Jerezano. Es un gran referente de baile jerezano de siempre. Y, y hay otros calles todos merecidos, pero necesitamos uno más. Yo no sé si incluso Fernando Belmonte tiene calle en La Feria de Sí, Jerez, tiene su calle. Tiene su calle, ¿no? Sí, sí. Pues a Cristóbal Jerezano le pedimos su calle sí, también, porque yo la, lo quiero mucho y ha dado mucho. Ha, a Jerez. Dado, mucho, ha dado mucho. Dio mucho, mucho, mucho por Jerez y por el mundo del baile. Y de los grandes y las grandes, ¿quién no ha pasado por la escuela de Todo de Cristóbal Jerezano todos? Mi marido, cuando era joven, tenía 12, 13, 14 años, él iba a tocar en la, en la, academia, la academia de Cristo de Cristóbal Cristóbal. Jerezano. Sí. Y estaba junto él con Paco Cepero, porque ¡Mare! mi marido y Paco Cepero iban a colegio juntos. Un saludo a Paco Cepero también, que nos ve. Lo Me que pasa es que nos ve. mi marido no tenía los dos duros para pagar Rafael el Águila la clase de guitarra. ¿Y cómo, Así, lo, hacía? ¿Y cómo lo hacía? Él miraba a una persona tocándolo a guitarra. Y se acordaba dónde ponía las manos y corría a casa, cogía su. A practicar. Y hacerlo. Totalmente autodidáctico. Oye, pues mira, una buena forma de aprender también. Te Muy fijas bien. cómo lo hace, te vas a casa y a ensayar. Y gratis. Y además <laughs> bueno, totalmente sí, gratis. Pero hoy en día sí. Uh, hoy en día la gente necesita más. Hoy está bien tu marido, ¿verdad? Mi marido está excelente... Te mandamos un beso. Que Hombre. ha hecho muchas cosas con nosotros en esta televisión. Sí, además. Eh, ...sigue viniendo a la academia... Ah, ...porque bien. toca y canta, entonces... ...no hace las clases de bulería... Qué bueno. eh, él, ...él no quiere cantar ya en público... ...porque hay un montón... ...pero, sí, sí, pero sí, ya... Sí. ...pero si viene a la academia... ...y canta y toca caracol, lo que tú quieras... ...si caracoles, tango de Málaga... ...lo que quiera, él va, lo puede hacer. El que es artista, es artista... ¿eh? sí sí ...por mucho tiempo mm. que pase... Eh, eh, ...hasta que Dios quiera... ...evidentemente... Bueno, pues de nuevo nos quedamos a las puertas de Jerez. Llegas a Jerez con tu marido y ¿qué es lo primero que haces? Bueno, primero que haces es que tengo miedo atro de venir a Jerez, en realidad. Quiero vivir aquí, pero digo, ¿qué estoy haciendo aquí? <laughs> pero estoy muy luchadora. Muy sí, muy. eso lo sabemos. La muy, gente muy que te conocemos luchadora. lo sabemos. Así, lo primero que hago es ir a Colegio Miller de Inglés. De Inglés. Y empieza a dar clases de inglés allí y empieza a dar clases de danza española y ballet clásico en los recreos. En el colegio. En el colegio Mille. Además voy por las tardes a a Cádiz, a International House, a dar clases de inglés. Antes de salir para, je, para Jerez, digo voy a formarme en otra cosa y saco un título de dar clases de inglés a extranjeros. Muy bien. Y digo por lo menos tengo eso. Entonces, um, empiezo por allí. Pero después de muy poco tiempo tengo un montón de alumnas en el colegio Milé. Um, para y, bailar. Para bailar. para bailar, Y la verdad que inglés, digo, yo creo que soy mejor profesora de baile que de, de inglés. Yo porque yo de baile es de toda la vida y de inglés, pues también es de toda la vida, vamos. Pero no de las clases, que es otra cosa. Y así... Um, Busco un local de 35 metros cuadrados en la Unión y abro la academia. Y después de dos semanas tengo 110 alumnas dando clásico y danza española. Madre. Y digo, uff, yo necesito un local. Pero más tú no grande. Eres... esto se me va de las manos. Entonces busco en la unión un sótano que tenía dos aulas grandes. Eso lo conocí yo. ¿eh? Sí, abajo en el sí, sótano sí, 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 sí. de la Unión. Sí. Y empiezo a alquilar allí Ajá. y después de unos cuantos años, muchos años, tenía un poquito de problemas de sonido, la gente empieza a quejarse más. Entonces tengo que ensonarizar. y digo, uh, hora de comprar un local y busqué dos locales en San Ginés, lo ensonoricé totalmente. Y empezamos allí, ahí es donde estamos. Llevo allí sí, desde el año 2004. ¿2004? En San Ginés. Y ya tengo mis dos locales, y estoy muy feliz allí. Ahora hablaremos del Centro mm. de Bailegrés, mm. que es la academia de la que está hablando y estamos haciendo referencia en estos momentos. Eh, ¿Vienes a España y conoces a Matilde Corral? Sí, esto, sí, Matilde Corral. Yo la quiero. Una no, de las grandes. Ella me quiere mucho también. Sí, dice, Hola Victoria. Me quiere mucho también. Pues yo, empe yo conocí en la Centro Andaluz de Flamenco. Uh -huh. Hacían cursos allí Eita, sí. y ella hacía, enseñaba. También había El Huito daba curso, Manolo Marín daba curso. Y claro, cuando yo venía de vacaciones antes de vivir en Jerez, pues... ...todo lo que había de flamenco me apuntaba uh -huh. y siempre estaba en sus cursos y, y un día me dice tú eres de clásico también y yo sí dice quieres venir a enseñar clásico en mi escuela y hombre me hubiera encantado estaba... me hubiera encantado pero no era práctico no podía ir y venir a Sevilla, a Sevilla todos los días también tenía mi propia escuela aquí que iba ya iba ahí bien y quería mejor poner toda mi energía en mi propia escuela. Que iba, que iba poquito a poco mejor y mejor. Pero Matilde Coral es un excelente. ¿Qué aprendiste de ella? Coral, pues todo: forma de montar su baile, fluidez de movimiento y pues su, su estilo, su forma de mover los brazos, su elegancia, su mirada hacia el público, el uso de la bata de cola. El respeto que tenía para su bate de cola, cómo tú la cogías, cómo tú le dabas mmm, las pataditas, cómo ponía la bata donde tú querías. Muchas cosas. Muchísimas cosas de, de, de elegancia, elegancia. Sí, sí, siempre la han denominado de esa forma, ¿eh? Sí. La elegancia de Matilde Corral. Totalmente. Y sus manos tan bonitas. Es que su. el trayectoria de las manos, cómo las traía. Bonito, bonito. Oye, eh... ¿Te hubiese gustado, Victoria, en lugar de dedicarte a la docencia, ser una gran estrella del baile? No. ¿No, no. te hubiese gustado? No. Me encanta dar clases. Yo he bailado mucho. He bailado mucho en Inglaterra. Eh, en, he bailado todas las noches en tablao flamenco. He bailado. Pero me encanta compartir. Sin tabujo, sin egoísmo, todo lo que sé y más. Y cada paso, cada mejora de mis alumnas es una mejora mía personalmente. A mí me da igual si la niña tiene arte, si no, si le cuesta más. Hasta a veces el reto de ese niño que le cuesta, pero le ama el baile, para mí a veces me da hasta más satisfacción que una niña que le viene todo fácil. Claro, claro. Que no es solamente las que bailan súper bien. Entonces yo creo que nací para dar clase. Porque me encanta. Cada minuto, para mí, gozo de cada minuto. Cada logro de ellos es un logro para mí. Me pongo 20.000 veces más nerviosa cuando ellas bailan que cuando bailaba yo. Ah, sí. Sí. Porque, Por la responsabilidad también. Sí, ella. y porque cuando bailaba yo estaba en control. Pero cuando ellos bailan está en sus manos sí. y por mucho que les he dicho antes se van a equivocar y se tiene que solucionar también uh -huh. y entonces bonito dar la clase y bonito compartir y dar y no solamente yo eh porque a mí no me gusta que mi alumna solo aprenda de mí mi academia es muy abierta tengo eh, Cristina Otero Uh -huh. Que de verdad, Cristina ha aprendido conmigo desde los seis años, pero se, es una magnífica maestra de ballet clásico, de danza española y de flamenco. Y comparte todo lo que sabe. Entregamos Marta de Troya, que hace un buen nombre. Marta de Troya pasó por el programa también. ¿eh? Sí, pues Marta está en mi academia tres veces a la semana enseñando a las niñas. Karen Pritchard, que es mi mano derecha, que da um, moderno, ballet, ballet clásico, una maestra fantástica. Entonces, en mi centro, mi centro no soy yo, mi centro es, es un, un equipo. equipo. ¿Por qué? Porque mis alumnos van a aprender de todo mundo algo especial que cada uno tiene que dar a su alumno. Cuando hago mi cursillo de verano, mis niñas pagan casi nada para venir. Por qué? Porque me interesa es que aprendan. Y ellos a, cuando viene un Manuel Iñán, están en sus clases. Ah. Cuando viene Marco Flores están en su clase. Cuando viene Pilar Ogaia están en su clase. Es que es que Entonces, me estás diciendo están nombres. Están empapando. Yo mi centro no soy yo. Me encanta dar clases, pero no soy la única. Somos un equipo. Es que me estás hablando de grandes nombres dentro del mundo del baile. Pues siempre traigo los mejores. ...sí... ...siempre traigo las mejores... Sí, 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 sí. ...de hecho mi escuela... ...daba cursos de intensivo de flamenco... ...antes que en ningún centro aquí en Jerez... ...de los primitivos... ...el sí. fue el centro de los primitivos... ...mucho antes que el festival de Jerez... ...y estaba haciendo nuestro cursillo de verano... ...nuestro cursillo de semana santa... trayendo. ahora habla mucho de turismo flamenco... ...yo llevo 30 años trabajando turismo flamenco... O sea y trayendo no es, no es grupos, grupos de aficionados de flamenco, uh -huh. ajedrez de la frontera, a aprender flamenco a manos de los mejores maestros. Y pensamos que hemos descubierto América. También voy a decir que tengo vídeos, tenía que haber traído algunos, con en mi academia de baile, bailando Rocío Molina, de alumna, ¿De en los en Madre cursillo cursillos con, eh, con Rafaela Carrasco. Marco Flores, de alumno. De T alumno Marcos Flores. Titi Flores. ¿Titi Flore? Mercedes Ruiz. Ruiz. Madre mía. Todos en los cursillos intensivos cómo? de verano, que a lo mejor estaba Javier Latorre. Javier Latorre o o estaba Rafaela Carrasco. Entonces, imagínate um, uh, Rosario, Rosario Toledo. Toledo. Um, mucha gente que son súper grandes hoy en día. Han hecho cursillos de verano hace 25 años Madre en mi centro, mía. todo de niño. Y, y lo, lo miramos los niños y dijimos, Dios mío, qué cantera está subiendo. Es que sí. eso no lo tengo tanto hoy en día. Ese, a lo mejor también porque como era el primer centro que daba cursos intensivos con grandes estrellas, pues todo el mundo venía. Venía, claro. Pero ahora, hombre, ahora el pastel está muy repartido. Y hay muchos cursos internacionales por todo el lado. Mm. Entonces, pero seguimos. No hemos tirado la toalla... No, no, para seguimos nada. Seguimos con lo mejor en formas, verano. Vaya, que este verano... Ahora hablaremos de todo lo que hacéis en el mm. eh, Centro de Baile Jerez, que no, que no es poco, en torno al mundo del flamenco. Y ahora vamos un poco a, a desglosar toda la, la mm. actividad que tenéis, que, que es mucha. Oye, tus niñas, nada, ¿no? Eso Mis hijas no baile, han, bailado, ¿no? han bailado, han bailado un poquito. Pero ahora, como que ya no. ¿o qué? No. Mi niña, se han dedicado, han cogido otros derroteros. Mi niña, a ver, para nosotros en mi casa, la cultura, el arte, es muy, muy, muy importante. No se aprende todo de un libro, no se aprende todo en el colegio. Hay una parte del cerebro que no está trabajado en el colegio, y es el artístico y el cultural. Uh -huh. Si alguien quiera aprender algo y llevarlo a un buen nivel, es algo desafortunadamente que se tiene que hacer fuera de colegio. Y es tan importante que la matemática, la inglés o sí, lo que sí, sea, sí, 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 sí. o más. Porque todo lo que aprende de arte, de cultura, le va a servir para toda su vida. Mi hija María ha hecho el grado profesional de piano, ha terminado de piano. Y después quería ser psicóloga, ahora es psicóloga. Ah, muy bien. Mi niña Natalia ha hecho grado profesional en Conservatorio de Jerez de flauta travesera. Después hizo el superior en Zaragoza y ahora está haciendo su máster en Holanda de flauta travesera. Um, y eso es porque yo anima siempre he animado a mis hijas de que tiene que hacer algo cultural y llevarlo a un buen nivel. Claro. Claro. No una sí. Y también han estado en mi academia. Que no le gustaba el baile tanto. No tiene que hacer algo que no le gusta tanto. Pero sí hay algo para todos los niños que le puede encontrar. Y me da mucha pena, eso lo voy a decir a los padres. Me da mucha pena cuando viene a decir, es que mi niña, que está en tercero de primaria, no puede venir a baile porque tiene mucha tarea. ¡Qué equivocación más grande! Qué equivocación más grande. Porque lo que vas a aprender en el baile es memorizar, interpretar, ritmo, coordinación. Además, va a estar ágil, fuerte. Todo lo que hacemos en nuestra academia después le sirve para el colegio también. Uh -huh. Lo que no podemos hacer con nuestros hijos es meterlos seis horas en el colegio y después otras tres horas en clases particulares haciendo lo mismo. Y otras dos horas en casa. Además, sí, hay tiempo para todo y hay que buscar cosas que complementan y ayudan. ¿Y qué puede ser más bonito que el baile bueno, al o, de la todo música, o la música o el arte? Eh, al margen de todo lo que estás comentando, que estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, Victoria, a través del baile los valores, la También. educación, sí. el que saber estar, que todo el... no se consigue con un toque a un botón. No, esfuerzo, dedicación, cons respeto, constancia. Muy importante. Eso lo sirve esos para toda la vida. Autodisciplina, muy importante. Y disfrutar, y amar, y aprender cosas nuevas. Oye, Victoria, tú, ya que estamos hablando de los alumnos, eh, tú eres de las profesoras o de las docentes, que ya, después de tantísima experiencia, evidentemente, tú debes tener un ojo clínico. Tremendo. ¿Y tú eres de las que captas cuando llega un alumno o una alumna nueva si puede despuntar, si sirve para el baile o si mejor que se dedique a montar caballo? Bueno, yo nunca digo mejor que se dedique a montar No, no, pero lo piensas. <laughs> <laughs> nunca. Pero no, quiero decir que Como si yo he dicho, clínico. el baile es para todo mundo. Me viene niña y tú dices. Tiene un talento innato. O, oh, qué oído más fino tiene. Que rítmicamente. Pilla Lo pilla todo. Todo. Y retiene los, um, los patrones rítmicos. O otras que tiene una interpretación genial, que expresa. Eso se capta casi enseguida. Uh -huh. Pero después tenemos otras que le cuesta. Son tortugas. Que empiezan súper lento. Pero con 11, 12 años empieza a florecer. Dice, vaya. Hay que ver cómo, llegó, cómo, ¿cómo ha está? cambiado esta niña, que empezaba, que le costaba muchísimo, o empezaba que le daba... Um, era muy tímida, muy introvertida. Y mira cómo expresa ahora. Yo he tenido a madre, venía y dice, gracias, Vicky, ha cambiado la vida de mi hija. Fíjate. Que antes estaba detrás de mi falda, no quería enseñar ni su cara. Y ahora me baila una alegrías de principios a finas sola. Fíjate qué maravilla. Sí. Entonces eh, baile para todo el mundo. Aptitudes no importa. Así estamos nosotros para enseñar. Eh, y para eso está evidentemente el Centro de Baile Jerez. <laughs> ¿Qué hacéis en el Centro de Baile Jerez, Victoria? ¿Qué bailes? ¿Qué hacéis? Estilos géneros? General. En general. Todo lo que hacéis allí. Vale. Lo primero que impartimos amor a la danza. Número uno. Eso es, disfrutar, eso es lo más importante. Disfrutar y acordarse de pasarlo bien. Que pasarlo bien no es una fiesta todos los días. Pasarlo bien es tener objetivos, trabaja, disciplina y encima de todo eso disfrutar la clase al máximo. Uh -huh. Salí sudando hoy. Estoy chorreando. A hoy he trabajado hoy, pero he disfrutado. Eso. Qué es lo que enseñamos. Pues enseñamos a partir de los tres años. Empezamos con baile clásico. Vale. Eso empezamos como, como interpretación para correr, para psicometricidad, para saltar, para girar, para descubrir lo que hacemos en nuestro cuerpo. Con cinco años ya empezamos con danza española y flamenco. Uh -huh. Poquito. Las la las sevillanas. Eh, Ejercicios de ritmo, de palmas, unos ejercicios de zapateado, de coordinación, moviendo la falda, en, a lo mejor muy chiquitita en plan más juego con el abanico, poco a poco lo vamos aumentando, castañuela, todo. Um, entonces tenemos ballet clásico, que también um, preparamos exámenes de la Royal Academy of Dance, uh -huh. que es muy importante, preparamos accesos a conservatorio, si quieren ir a conservatorio. Danza española. En, utilizamos dos métodos. Una es la Sociedad de Danza Española Internacional, que se hace exámenes. Otra es um, de EFA, Escuela Flamenco de Andalucía, que son exámenes de flamenco. Y otros son clases libres. Muy bien. Tenemos clases de flamenco. Desde los 5 o 6 años hasta profesional. Ahora tenemos grupos que están casi profesionales y tengo un grupo que me va a trabajar en Alemania, va a Inglaterra a bailar también. Grupos de niñas bastante avanzados. Um, eso en parte de flamenco. Por supuesto, tenemos las clases para, para mujeres que, y hombres de sevillanas. De bulerías y de flamenco. Hoy en día tenemos muchos adultos que dicen: Yo nunca he bailado flamenco, me apetece. Pues aquí tenemos clases para adultos, os prometo que vais a pasar genial. Uh, bailes urbanos, contemporáneos. Muy bien. Pilates, también, muy importante: Pilates. Uh, gypsy Fit, ejercicio con flamenco. Oh, ¡Qué maravilla! Oye, yo tengo que ir a hacer un reportaje de eso allí. ¿Gypsy Fit? Sí. Pues la profesora es eh, Mercedes Mesa. Tengo y que lo ir Lo genial. Pues tenemos que ir lo allí. Hace gypsy hacer un fit programa de Robert allí. Y hacen con sus bastones, con sus mantones, con su abanico. Salen sudal, sudadas todas. Muy, muy divertido. Gypsy Fit también. Bien. Y los proyectos. Pues, por supuesto. Teatro Vía Marta. El día 30 de junio hacemos nuestro fin de curso. Teatro y Marta, 3 de junio. 30. Ah, 30 de junio, Viene final de El 30 junio. de junio tenemos nuestro fin de curso. En ballet vamos a hacer Harry Potter, que es una obra completa. Qué maravilla. Que van a estar más de 100 niñas bailando la obra de Harry Potter, con sus imágenes proyectadas por detrás. Una, una maravilla. maravilla. La coreografía lo ha hecho Karen Pritchard que es un monstruo con coreografías tengo que decirlo uh, después tenemos uh, viva Jerez que va a ser un homenaje a Jerez que vamos a pasar por el festival de Jerez por la Semana Santa por la feria por la Vendimia y por la zambomba de Navidad <coughs> eso va a ser todas las niñas haciendo un pequeño homenaje a Jerez y después una pequeña parte, muy pequeña, pase de nuestros bailes urbanos. Así tenemos una noche llena de baile, llena de diferentes estilos y más de 100 bailadores y bailarinas. Ni más ni menos. Bueno, tenéis también el curso de eh, baile flamenco experto. Sí, es un proyecto nuevo. Bueno, pues eso, cuéntanos ahora las novedades. Novedades, vale. Un curso experto en baile flamenco. Es un curso, a lo mejor una persona profesional o que ha salido de un profesional o superior de conservatorio. Es un puente de entre estar muy avanzado a entrar en el mundo profesional de flamenco. De flamenco. Entonces, eso tiene, es vocacional, curso de lunes a viernes, de 9 a 3 de la tarde. ¿Por qué vamos a hacer en este curso? Primero contar con los mejores profesores. Y para aquello cuento con Marte de Troya, Mercedes Ruiz, ni más ni menos, y Soraya Clavijo, que viene aquí presentando Exactamente. este programa. Sí, sí, ¿vale? sí. Tres grandes de flamenco, tres profesoras, cada una muy distinta. Así cada uno va a dar algo diferente a los alumnos. Después vamos a tener nuestra parte teórica. También vas a hacer partes, um, por ejemplo, cajón, ritmo. Van a aprender a cantar. Porque si tú no sabes cantar las letras de flamenco, ¿cómo puedes montar un baile? Claro. ¿Dónde vas a poner los remates? Uh -huh. ¿Vale? Entonces, tener um, información mucho más allá que nada más que bailar, interpretación, creatividad y oportunidad de bailar entre bancos y... Hablados aquí en Jerez, en Jerez de la frontera. Como, como invitadas. Muy bien. Entonces, mm, espero que este curso funcione porque es un, un reto, pero no hay ningún curso de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, que va a impartir tantas asignaturas. También complementarias como que creemos que es importante: un poco de clásico, un poco de escuela bolera, un poco de estilizada. Bien. Para que. La persona que quiere ser profesional tiene que tener una visión, una preparación un poquito más allá únicamente de flamenco. Int Vamos a intentar de dar todo eso. Será un curso de escolar de nueve meses de octubre a final de junio. ¿Las inscripciones? Ya tenemos. Ya está abierto el plazo de inscripción. Ya sí, y se entra por um, audiciones, ¿vale? vale, por pruebas de acceso. Porque tiene que tener cierto nivel para entrar en este curso. En este curso. Sí. Eh, en verano también tenéis actividad. Oh, como oh, siempre. Como siempre. Ay, este, Exactamente. Sí. Oh, este verano tenemos muy buenos profesores como siempre. Uh -huh. Y tengo que decir que nuestros cursos en Covid hemos pasado fatal, fatal. Pero hemos aprendido a reinventarnos. Bien. Con las clases online. Y yo si me pregunta, ¿tú puedes aprender de verdad de una televisión? Ahora, o antes hubiera dicho no. Yo no puedo te digo que se puede aprender todo online. No, eso no es cierto. Porque somos tres dimensiones y tenemos butos y, y hay que corregir. Claro. ¿vale? Entonces, eso no. Pero aprender y observar al profesor. Poder rebobinar y ver un movimiento 30 veces, mirar detalles, sí. Entonces, ahora, como hemos dado la clase online, todos nuestros cursos pueden hacerlo online. Sí. Pero no solamente eso, te viene un curso en nuestro centro y le damos los vídeos solamente durante un mes para que tú puedas seguir estudiando. Porque cuando estamos estudiando... Y luchando con nuestro cuerpo, a veces perdemos muchos detalles. Así, tú llevas tu coreografía, pero cuando llega a casa puedes mirarlo 100 veces y, ay, oh, mira, que eso no lo ha pillado en la clase. O mira cómo mueve esa mano. O ese, por alguna razón, estaba pensando en el paso y no escuché al profesor decir eso. Y eso era muy importante. importante Entonces, claro. después del curso, puedes seguir estudiando esa coreografía y ese trabajo. Que es más importante que la coreografía va ser los detalles, la forma uh -huh. de enseñar. ¿Qué tenemos en verano? Cuatro grandes. Empezamos con un curso genial. Que lo, ya llevo, creo que cuatro. El año pasado lo hicimos um, la actuación en, en el Teatro Via Marta. Bien. Vale. Es un curso que va a ser no solamente un curso, pero va a ser como una memoria para toda la vida. No lo va a olvidar nunca. Hacemos cuatro niveles. Para cada uno está ubicado en el nivel perfecto para ello, para, para aprender bien. Aprender una coreografía completo. Para eso tenemos Marte de Troya y Pilar Ogallas. Aprenden, o Cristinotero, Otero, depende del nivel. Después aprenden bulerías y aprenden patallitas de bulería. Ese um, también con los tres, las tres maestras. Esas. Hacemos un vestuario para todo el mundo. Bueno. Um, el año pasado tuvimos 80 personas en este curso y e hicimos 80 faldas y a gente blusa y flores, ¿vale? Los cuatro grupos cada uno diferente. Y de, uh, en esa semana montamos un espectáculo para Vía Marta. Qué cada uno con su baile y sus pataditas de bulería. Invitamos a um, escuelas de España y mundialmente. El año pasado vino de Inglaterra, de Malta, de Grecia, de Italia. Cada uno traía una coreografía que le había montado en su propio país, con su maestra. Y ese baile también lo hacía en el Teatro Vía Marta. Y también hacemos, por ejemplo, un flash mob en la Plaza Arenal. 80 niños. Hicimos nuestros camisetas de la academia y, claro, eso estaba grabado, salió en prensa, salía en la televisión. Entonces, lo, todos los participantes al final han actuado en el Teatro Vía Marta, han bailado un flash mob, lleva a casa por 80 euros o 70 euros un vestuario completo, lleva a casa una grabación del Teatro Vía Marta completo, para que no se nos olvida nunca, y el flash mob también. ¿Qué más se puede pedir? Eso es flamenco, turismo, experiencia, aprendizaje. Totalmente, Todo. Oye, ¿y las inscripciones para este curso de verano? ¿Están Bien. abiertas ya también? Lo que más, fíjate, lo que más popular está haciendo es este curso de. Lo llamamos Fama Flamenco. Y es. Mmm, ya tengo un grupo de Inglaterra. Ya me están diciendo lo que quieren bailar. Y hemos dicho que vamos a hacer como una colaboración entre Jerez e Inglaterra, que vamos a montar como la pe pelea de, de Carmen de Bizet. Ah, sí, y vamos a hacer un poquito que ellas y las chicas de Jerezana lo vamos a montar. Y lo voy a montar antes para que cuando venimos lo juntamos. Y eso con la escuela de, eh, escuela de baile de Londres. Van a traer por lo menos 15 o 16 niños. Después las chicas de Malta, de la escuela de Debra McNamara, me viene un grupo también. Después de Grecia me viene uno de Yula Papas. Uh -huh. Viene y de Francia de Pierre Calafoulou. Viene y de Canadá tengo otro grupo que viene para hacer fama flamenco. Y por supuesto, ah, también de España, porque siempre uno, uno piensa, Santander viene ah, de, Carmen, Santander. de Carmen Martínez, Valencia viene y por supuesto Jerez y Jerez y Cádiz. Y eso para el curso con Pilar Gaya, Marta de Troya y Cristina Otero con la actuación. ...este año no sé si podemos hacerlo en vía Marta... ...porque a lo mejor está de remodelación o algo... ...quién sabe, a lo mejor lo hacemos aquí. <laughs> Mira, este no <laughs> sería mal lugar, ¿eh? Este es muy bonito. Este, también te digo. También es precioso. Esto es maravilloso. O sea, la compañía... Sí sí, 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 sí. Sí, sí, puede ser, puede ser. Después de ese curso... ...tengo una... Uf, un, ...una mujer con mucha pasión... ...que llega a todo el mundo... ...que baila tangos para reventar... Fue en Santa la moneta. La moneta. La moneta. ¿Cuál? Y Ese curso es del 31 de julio a 4 de agosto. Um, me encanta. Me encanta. <laughs> y ella da la clase como es. es, que, es... Da la clase como es. Es súper loca, súper la clase. Es que te va a inspirar con su locura y como su forma de expresar. Después de eso, tengo un chico de Arco de la Frontera. Marco Flores de 7 a 11 de agosto. Marco. Marca. Cómo explica la clase. Supa, detallado. Detalles. Calmado. Baila como él. ...enseña como él. Elegancia. Inspiración. No puede estar sin Marco. Totalmente opuesta a Fuensanta, pero cada uno Claro, en su estilo, cada uno en su estilo maravilloso. Y para terminar, 14 16 de. Perdón, no veo. Ahí, 14. Cator... Es que tenemos la 14, chuleta. 18 ¿verdad? de agosto. Mi chuleta, ¿eh? Manuel Niñán. Hombre, ¡Oh! grande. Oh, otro, grande otro grande. Otro Y este hombre, ¿cómo da la clase? Madre mía. Vamos, es que se pone su alma allí. Y además me dice: cuando yo voy a Jerez, es que doy todo. Es verdad. ...sale sí, 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 de su clase y sí, sí. Sí, 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 y él va a enseñar, él enseña Soleá, y este baile es Soleá, porque Manuel es una persona muy generoso. el año pasado nos donó a la Sociedad Internacional de Danza Española para su programa, programación de estudios, unos tangos, que han entrado en el nivel avanzado, y este año dice, Vicky yo quiero donar otro baile, y digo, oh, mira, hazme uno, Menos nivel, más bajito, como un medio y vamos a hacer soleá. Y va a donar su soleá, a la sin dinero, porque es, un, es que es una sociedad sin ánimo de lucro. De lucro. Va a donar desinteresadamente Muy bien. un soleá. Marco Flores, el año pasado, donó jaleo de, un jaleo. Muy bonito. Eh, y así nos vamos poquito a poquito. Y él es de 14 a 18, entonces soleá. ...y tangos... ...y nadie baila tango mejor que el niño... ...vamos, ese tango de Granada que enseña... Uh, Fuenzanta, uh, Fuen Santa... ...pase romeras y tangos... ...y también tengo que decir... ...su fuerte... Uf, ...tango... ...Marco Flores... soleada Populería... ...y ca... mm, ...no, perdón... ...Tientos y Caña... ...así tenemos mucha variedad... Claro. ...muchos palos... ...y con Pilar Ogalla... ...sorpresa vamos a ver vamos a ver lo que, lo que hacemos exactamente sí pero eh, todo lo que hace va a ser una maravilla una maravilla hey. se, se trata de grandes artistas sí eh, volviendo al alumno hmm. Victoria porque claro normalmente o habitualmente cuando hacemos referencia al baile flamenco siempre hablamos de la parte femenina uh -huh. qué pasa con los hombres son dados a aprender baile flamenco o ...todavía se lo piensan... ...los hombres va a bailar... Es, ...es... complicado... ...es muy complicado... ...pero por qué... ...es que no yo... ...no lo sé... ...pero a estas alturas de la película... ...triste ¿no?... ...pues sí... ...pues ...triste sí. ¿no?... ...mira Triste. te voy a decir una cosa... ...perdona... ...yo he tenido la oportunidad... ...durante todo el Festival de Jerez... ...Victoria... ...de visitar algunos cursillistas... ...¿vale?... ...algunos cursos... ...te aseguro... Que al menos a los que yo he ido, ni un chico. Triste. Ni un chico. Mundialmente. ¿Pero qué está pasando? No lo sé, no lo sé. Porque estamos tan diversas, estamos. A estas alturas de la película ya. Que um, llega una madre y digo, mmm, quiero que mi niña baila. Y digo, y tu niño también, ¿no? No, no, a él le gusta el fútbol, y digo, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabe. Eh, lo da por hecho. Lo dan por hecho. Lo da por hecho. Hmm. Qué lo triste. Da po hecho. Es triste. Cuando además. Yo no sé qué hacer porque. Yo voy a decir una cosa, yo tenía más chicos bailando en Inglaterra que Jerez. Pero es que si además, eh, Victoria, es lo que yo iba a decir. Pero no es solo Jerez, es mundial. No, Esto no, no, es no, es, es a nivel mundial. Es general. Sí. Pero cuando además, un gran tanto por ciento de bailadores exitosos, o sea, de renombre, son chicos. Por supuesto. Por supuesto. Entonces yo no vamos sé dónde... A, dónde vamos a empezar a llevar a nuestros hijos a baile. Le tiene, le tiene mucho para Porque ofrecer. al final es lo que tú inculques, o de la forma que tú eduques. Claro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú a un niño pequeño o a una niña pequeña no le enseñas un pipo, ellos no saben lo que es un pipo. Claro. Pues al contrario. Si tú a un niño o una niña desde pequeñito le inculcas el baile flamenco, va, van a terminar amando el baile por flamenco. Supuesto, por Pero, supuesto. Pero claro, es lo que tú dices. Yo creo que más culpa o gran culpa la tienen los padres porque no los acercan a las academias, sí. no los acercan a, a la sociedad. Y la sociedad en general, porque también los niños que bailan después, la verdad es que en colegio a veces no lo pasan muy bien tampoco. Porque hay muchas cosas. Por eso padres, es cuestión de educación también. Es totalmente educación. El otro día en mi clase de ballet tenía niñas chicas. Y todos me traen los, los, las muñecas para mirar la clase. Y lo ponen ahí... Y digo, venga, vamos a poner nuestra audiencia aquí. El nuestro, público. El público ahí. Y digo, uy, pero aquí no hay ningún chico. No tenéis muñecos. Y digo. Yo tengo ocho muñecas y un muñeco. Digo, mira, la próxima clase, porque a los niños les encanta bailar también. ¿Por qué no traemos nuestros muñecos para, y lo ponemos allí, nuestros muñecos, y para que ellos ven... que bailar es muy divertido también? También, claro. Y es que estamos como. ¿Qué está hablando esta mujer? Eh? Pero te voy a decir una cosa: me trajeron los muñecos. Muy bien. Y dice, mira, Vicky. Traigo mi muñeco, digo, muy bien. muy bien, porque seguro que le encanta bailar también, fíjate. Claro, claro. O sea, eh, eh, nos quedamos con eso, con lo que está diciendo Victoria, eh, que gran parte de culpa de que eh, los chicos no se acerquen a las academias de baile, o incluso a las aso asociaciones de baile, pues es de los mm. padres. Es y que ya los padres... Un el poco. el baile al principio era solo de hombres. Cuando es clásico empezó, bailaba solo hombres. Y, por y qué en, en muchas cultura? culturas bailan solo hombres. ¿Por qué hemos, tenemos ahora este tabú de bailar hombres? Con lo bonito es. Y la fuerza que os da. La fuerza que le da a un hombre de poder rítmica los brazos. Si es clásico. ¿No cree que un bailarín no es fuerte? Está súper preparada. Bueno. Que tiene que levantar una... Sí, hombre sí, sí, hasta sí, aquí. sí, 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 Tiene que hacer su... Y luego están los gimnasios... Tiene que ir llenos gimnasio. de chicos. Luego sí, los gimnasios... Sí, y de Yo creo que hay muchos, muchos hombres, bailarines, bailadores frustrados. Porque les encantaría hacer... Me encantaría. Pero bueno... Pues se acabó esto. Trae los niños. Nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca es tarde. Muchos de los niños... Realmente empiezan cuando lo más tarde, más tarde, cuando son un poquito más maduros, 16. Porque ya lo, lo deciden mm. por motus propios. Sí, sí, porque ya no pueden quedarse fuera del baile. Pero las que bailan, lo pasan genial, ¿eh? Porque siempre hay un montón de chicas en la academia. <risa> <risa> no tenéis mucha competencia, ¿eh? Así que vamos a. Yo que estoy loco por aprender una patadita por bulería. No me digas que no sabes. No sé, Victoria, te lo juro. Te lo juro. Muy, y ahora, tr muy eh, triste. Muy triste. Mira, eh, Vicky, yo eh, voy a, voy a tantas fiestecitas y eso. Y ahora pues empiezo a dormir de la tele, de la tele, que de una patadita. A mí me da vergüenza. No, no salía de una patadita. Pues venga, miércoles para la noche, de nueve a diez... Miércoles por la noche, de nueve a diez... En la noche, de a 10. El academia de baile, aprende. Es que lo que pasa es que voy a entrenar al gimnasio... ¿Qué es más importante? ¿Bailar? ¿O entrena? <laughs> Baila. ¿Cómo? Pues, claro, hombre, y, además, y, además, y además, Vicky, es que el baile, yo creo que para el ritmo de vida que hoy día llevamos, es una terapia. Sí. Para todos. Sí. Es una auténtica terapia. ¿Por qué crees que flamenco es tan popular en el extranjero? Pues por eso mismo. Por esto. Porque se desconecta Porque mucho. Porque es un momento que tú conectas con tu centro y puedes sacar. Especial, fíjate, los países asiáticos donde tienes que comprimir sus sentimientos, donde no está bien que tú expresas lo que sientes, no le gusta ni que la gente mueva las manos cuando hablan. Para ellos ir a una clase de flamenco es terapia pura, uh -huh. ¿vale? de la presión de mover las manos de sentir la música a veces no entiende ni la letra pero lo siente algo allí lo captan y eso les no tiene que ser ni profesional solo es claro. ese momento pues yo mira te voy a decir una cosa como esta gente que están aquí y los que están allí en la calle caballero me dan tanta lata uh -huh. me estreso mucho mira la próxima vez hay que pedir a ese hombre que bailar una bulería ¿vale? <laughs> Voy a dar Porque una patadita. Ya aquí. se lo he dicho. Es verdad. Que es va verdad. a venir. Y además esto queda grabado, para la posteridad. Vale, vale. Eh, eh, voy a ir a, a desfogar. Eh, y, y a dar una patadita por bulería. Sí. Eh, lo, los hombres no tenemos que mover mucho las manos, ¿no? Pues moverlo si quieres. También. Aquí no, no está vos. ¿Tú no has visto a los hombres hoy en día es que mueven las manos también? ¿Por qué no? Yo tengo. Ají. Puede tocar los palitos. Mira, mover Vicky. las manos. ...así... ¡Ole to... ¡Ole! Compaten como lo ven. Bueno, pues, eh, Victoria, Vicky para las, los amigos y las amigas, muchísimas gracias. Ah, ya hemos terminado. Ya hemos terminado. Ratos, ¿eh? Fíjate, no se ha hecho corto, ¿verdad? Sí. Se ha hecho corto. Sí, sí. Que me ha encantado sentarme este ratito contigo. Ha sido un auténtico placer. Oye, pero que no pasen para volvernos a ver otros 20 años. ...aunque estamos iguales... ¿eh? ...pues invítame más a menudo hijo... Verdad. ...mira, voy a hablar con la dirección de, 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 de esta cadena... ...y vamos a intentar hacer una sección fija... ...en el programa vale. de baile... ...yo me gustaría invitar a ustedes... ...que lo invito todo el año... ...a mi fin de curso... ...el día 30 de junio en Vía Marta... ...os prometo que va a hacer algo muy especial... ...invitaros a Fama Flamenco... A grabar un poquito de la actuación que hacemos, que eso va a ser para el día 29 de julio. Así, comprometidos, ¿vale? Están todos <laughs> invitados, pero um, mira, Victoria, mira las caras de ellos. ¿Tienen cara de ángel ellos? ¿Tienen cara de detenerte? Son Muy guapos, vamos. andando Victoria, tú tienes que ir a Ulloa Bautico a que te miren la vista. Guapos son. Por sí. favor. <laughs> Ahora, son muy buena gente. Sí. ¿Qué es lo más importante al final? Lo más importante, desde luego. El corazón sí. y lo buena gente que se sea. Bueno, ya el físico es otra cosa. Eh, no les pasa como a mí. <laughs> Victoria, muchas gracias. Muchas gracias, a tipo Un placer, invitarme. Como y que sea más a menudo. Gracias. Eso es, que nos vemos más Venga. a menudo. Encantado. Encantada. Bueno, pues en esta ocasión, como han podido comprobar, se ha convertido en protagonista del programa de Robert, la gran bailaora inglesa. Ya fincada en españa, ya más española que inglesa, ¿no? Sí. O ficti, ficti. Más tiempo aquí que en ningún sitio. Pues entonces eres de aquí. Y, y a la hora de hablar me encanta porque tienes un batiburrillo ahí de léxico y de Z y de S y de. Pero me encanta. Muy raro, ¿verdad? Muy raro, pero. Uf. Uy, pero Pero, queda, <laughs> pero, eh, eh, es original pero mi inglés es igual. Mi inglés es un rebujo de sudafricana con, con inglés y un poco de acento español también, vamos. Bueno, que está muy bien, que me encanta porque además queda muy original. Gracias, Victoria. Muchas pues gracias. como les digo, se ha convertido en protagonista del programa de Robert. En esta ocasión, la gran bailaora, Victoria Ramos.